La Noticia Rebelde fue uno de los programas más emblemáticos y renovadores de la TV argentina. Magazine periodístico con humor, cuyo formato novedoso, fresco y atrevido es aún referencia de muchos programas en nuestra televisión actual. El programa, que se comenzó a emitir en abril de 1986 por ATC, iba diariamente de lunes a viernes, de 19 a 20. El nombre del ciclo parodiaba al título que tuvo en Argentina el musical de Julie Andrews, La Novicia Rebelde, de cuya banda sonora provenía la cortina musical del programa. El programa consagraría a cinco grandes del humor: Raúl Becerra, Adolfo Castelo, Jorge Ginsburg, Carlos Abrevaya y Nicolás Repetto. La Noticia Rebelde trajo consigo una manera innovadora de hacer humor. En ella se exploraban temas vedados hasta hacía poco tiempo. Sus secciones eran apoteóticas, en las que sus conductores se repartían muy bien los roles. La Noticia Rebelde dejó una marca tan fuerte que pocos programas televisivos llegaron a comparársele. ¡Olé, olé, olé! Bienvenido, Raúl, qué lindo que hayas venido de acá. ¿Cómo andás? Muchísimas gracias. Bien, muy bien. Muy bien. ¿Y cuando ves estas imágenes y cuando te acordás de La Noticia Rebelde, ¿qué te pasa por la cabeza, por el corazón? Lo que me pasa es el tiempo que pasó. Mucho. ¿Pero no pasó volando? No. Pero realmente de pronto me agarra un ataque de nostalgia. Sí. Porque fue una época inolvidable. Uh-huh. Tanto una época ella, distinta. No, claro. Tanto ella, La Noticia Rebelde, como fue su antecedente, que fue Semanario Insólito. Que marcaron un antes y un después en la concepción de la realización del humor en la televisión argentina. Es decir, hasta antes de Semanario y antes de La Noticia Rebelde, los programas de humor eran programas básicamente de sketch, sí, desarrollados dentro de los estudios. Es decir, grandes hitos como Polémica en el Bar, Telecataplum, Hiperhumor, es decir, todos en base a sketch. Y de pronto irrumpieron un tipo de programas realizado por cuatro irresponsables, uh-huh, en el caso de Exclaimer, porque en realidad éramos irresponsables porque no teníamos salvo en el caso de Semanario, Raúl Portal, y después en La Noticia Rebelde, en alguna medida, Adolfo Castelo y yo, sí, que teníamos el antecedente previo de Semanario, sí, no tenía ninguna experiencia en televisión. Y se nos largamos a hacer esto. Y lo fantástico de todo esto, que en realidad lo que nosotros hacíamos era filtrar la actualidad política, sí, con una visión de humor y utilizando muchísimo situaciones en la calle. Yo diría que el 60% del programa de La Noticia Rebelde transcurría en la calle, y Semanario yo te diría que el 80% transcurría en la calle. Es decir, utilizábamos a la calle como el escenario para generar situaciones de humor. Y la calle donde pasa absolutamente todo, que no, claro, se puede medir absolutamente todo. No, ahora, no, Raúl, sí, ¿cómo se les ocurrió? ¿Viste? ¿Cómo es la fórmula de la gaseosa? ¿Viste? ¿Cómo ocurrió? Porque el tema es, hoy me lo preguntaban para ese blog que ustedes tienen en YouTube y en, sí, en otras plataformas. Uh-huh. ¿Y cómo se hace un éxito? Entonces yo le dije, ¿sabes lo que pasa? El tema es muy simple. Si hubiera una fórmula del éxito, si hubiera escrito el libro, y lo compraría todo el mundo, y todo el mundo haría éxitos. Yo en realidad he hecho programas que fueron exitosos y programas que fueron absolutos fracasos. Uh-huh. Es decir, juegan imponderables que uno no puede medir. A veces con nosotros en La Noticia Rebelde y en Semanario Insólito, sí, lo que nosotros hicimos fue hacer programas que nos gustaban a nosotros. Y después, como en el Chapulín Colorado, síganme los buenos. Es decir, pero ¿cómo convencieron al gerente de programación en aquellos días? ¿Cómo le vendieron la idea? ¿Cómo nació esa idea? ¿Qué fue, en un asado de domingo, un poquito empinado? No. ¿Cómo fue? El tema fue muy simple. Mirá, en el caso de La Noticia Rebelde, resulta que yo venía conversando con Adolfo de qué manera nosotros podíamos reeditar
Semanal Insólito. Sí. Entonces, yo en ese momento había trabajado hasta hace un año atrás en una empresa que asesoraba publicitariamente a las marcas más importantes de jean. Y el contador de la noticia rebelde, perdón, de esta productora, un día me dice, ¿por qué no lo vas a ver a Raúl Naya? Sí. Que tiene ganas de hacer algo en televisión. Bueno, me mandé a hablar con Raúl Naya, me recibió en las oficinas que tenía ahí en la calle Córdoba. Sí. Le conté la idea de decir, che, nosotros nos gustaría reeditar la noticia rebelde. Semanal Insólito, digo. ¿Cómo se te cruza? Claro, ¿no? Sí, todo el tiempo. sí, bárbaro, buenísimo. Bueno, lo primero que fuimos a hacer fue hablar con ofrecerlo a Canal 9. Uh-huh. En Canal 9, Víctor Tobi, que era en ese momento el yerno de Romay, sí, nos recibió muy amablemente y dice, no, la verdad, no. No va. Muchas gracias. Lo curioso es que 6 meses después de estar en el aire, sí, nos mandó llamar Alejandro Romay y nos ofreció una montaña de plata para que nos pasáramos a Canal 9. Y nosotros dijimos, no, nosotros no podemos irnos a Canal 9 por una sencilla razón. Claro. Porque el señor que confió en nosotros, claro, puso la plata y nos bancó durante los primeros 3 meses, sí, en donde nos querían echar a patadas acá de ATC, sí, o Canal 7, claro, que es Raúl Naya, y nosotros no podemos irnos y dejarlo a Raúl Naya. Totalmente. No, entonces dijimos que no. Ahí está. Tenemos justamente algo, un testimonio de una persona particular ahora que tiene algo para comentar acerca de vos. A ver, dale, lo vemos. Nosotros andábamos cuatro cabezas con Goebbels. El único programa que teníamos armado era El Rayo. Y Urnequian, que era el dueño, y como todo dueño en aquel momento dirigían los canales, su propio canal, Romay, me dice, yo te pongo, ponemos El Rayo al aire, pero si vos venís con un programa. O sea, ¿agarro los dos o no había forma? Yo estaba sin trabajo televisivo. Y me dice, ¿tenés una idea? Y yo veo una foto de la noticia rebelde en la oficina y le dije, sí, un programa periodístico, pero en realidad es un chiste, es un noticiero en chiste. Y te juro que lo hice mirando una foto de la noticia rebelde, que estaba en América, no sé por qué. Y cuando salgo, digo, me dice, ¿en serio? Le dije, no, la verdad que vi la foto de la noticia rebelde y me pensé que hay un camino a seguir ahí, que ya hacía bastante que no estaba al aire, ¿no? Y caiga quien caiga, nace un poco por el espíritu de la noticia rebelde. Bastante. Y claro, fue fuente de inspiración. Para vos, o sea, lo curioso es que yo fui director creativo de la TV Ataca, acá en ATC, que lo conducía Mario, Pipo Cipollatti, Ari Paluch, Alfredito Olivieri. Eso era Crema Americana. Y Paqui Galé. Eso era la mezcla de la TV Ataca. Claro, sí, sí. ¿Y qué se siente también haber sido fuente de inspiración de tantos otros que vinieron después? Bueno, en el caso de Mario, yo me acuerdo que una vez me crucé con él en la entrada de América. Yo antes había sido productor de él acá en uh-huh, la TV Ataca. Estaba con Diego Goebbels. Y yo me acuerdo que les machacaba para qué lado había que ir. Y ellos en realidad en ese momento tenían otro mambo en la cabeza. Y cuando nos cruzamos en la entrada de América, me dice, no, te quería decir una cosa, es que vos tenías razón. Y claro, tenía razón, porque lo que hicieron fue, ¿cómo se llama? Caiga quien caiga, claro, inspirado. Raúl, vos sabés que en la primera semana, estamos en la cuarta semana al aire, pero en la primera tuve de invitado a Diango. Sí. Y tuvo un pequeño accidente acá que se cayó, sí, con el sillón. Y bueno, nos pasó que nos queríamos morir, pero a la vez ahora nos acordamos y nos reímos, ¿viste? Como algo gracioso. ¿Qué fue lo más gracioso y lo más insólito que les pasó estando al aire? Estando al aire, es haciendo una vez, pasando revista. En un momento dado, primera medida, se me rompió un zapato, entonces me quedé
Manco, me fui, le digo, te pido por favor. ¿Estaban Castelo y vos? Estábamos Castelo y yo. Pasando revistas, sí. Entonces digo, pero un momentito, tengo que salir de cámara. Y ahí me arreglé el zapato, volví y al rato me atraganté. No. Y entonces empecé a hacer... Una cosa. Bueno, también. ¿Te estabas muriendo? No, usted no podía hablar. Entonces pedí permiso y salí de nuevo en cámara, porque además hacíamos ese tipo de cosas. Sí. Y tomábamos los hechos, digamos, fuera de cámara, los metíamos y los hacíamos participar dentro de cámara. Nosotros utilizábamos la cámara como una especie de testigo de lo que pasaba y nosotros hacíamos... no éramos distintos delante o detrás de cámara. Claro. Éramos exactamente también igual. Como una especie de comienzo de lo que luego sería el reality show, ¿no? Claro, porque además realmente... A mí por lo general... No me pasaban demasiadas cosas graciosas, a mí particularmente. Sí. Sí, en cambio, el que... A veces me preguntó, ¿cuándo fue el momento del despegue de la noticia rebelde? Y entonces, yo me acuerdo que siempre cuento la misma historia. Una vez, vamos a trasladar esto en el tiempo a 1986, es decir, hace 30 años. Sí. Bueno, en un momento dado, en el famoso reportaje que hacían Jorge y Carlitos Abrevalla, viene como invitado Paco Yamandreu. Sí. Modisto famosísimo, había hecho los diseños para Evita. Para Eva Perón, sí, A su vez, había vestido a las más famosas estrellas de cine. Sí. Era realmente... Un grosso. Un grosso. Sí. Viene, se sienta y lo primero que le pregunta Jorge fue... ¿Qué? Paco, para romper el cubito. Sí. ¿Vos sos homosexual? En aquella estamos hablando de 1800, me agarró el fallido, es así, 1986. Le preguntó a Paco y a Mariquita Sánchez. Claro, ¿no? ¿Y qué hizo Paco? Paco, sin inmutarse, le dijo sí, y se produjo un silencio, porque desde el momento eran ese tipo de cosas totalmente, que se sabían, pero nadie mencionaba. Totalmente, sin nadie, qué increíble. Y al poco tiempo, Jorge... le pregunta a Carlos Lozano Dana, un famoso autor de telenovelas y todo lo demás. Sí. Y también le pregunta, Carlos, una pregunta para romper el cubito. ¿Eso que vos tenés en la cabeza es un quincho? ¡Qué bueno! Sí. Sí, dijo. No, porque... ¡Qué genial! No, pero además pasaban cosas... Insólitas. Absolutamente. Vos sabés que la gente seguramente tiene mucho para contarnos. Hay un montón de gente que se comunicó a través de las redes sociales. Bueno, vamos a escuchar un poco acerca de los testimonios que están dando. A ver. ¡Eso se estaba fumando! ¡Miren! ¡Fuman! ¡Qué botonazo! ¿Será posible? Era un humor divertido, con Greenspoon que me encantaba y con todo el elenco que era muy bueno. El mejor, un programón impresionante. Ojalá que lo puedan hacer. Era un programa humorístico variado, digamos, en contenido. Y uno de los tantos que pasó la historia. Otra copita, como dice Carlito. Otra copita, David. Bien, tenemos un reportaje a Florentina Gómez Miranda, ¿verdad? Ah, sí, esto es una consulta, en realidad. ¿Qué estás, en Babia vos? No, es mitad, medio, media soda y medio vino. Era algo muy distinto de lo que se ve hoy. Fue un quiebre a lo que eran los programas de televisión, una especie de parodia a los noticieros. Diferente a lo que fue Mesa de Noticias, que era más tirando lo cómico, pero fue un quiebre. Bueno, tenemos un bloque y después tenemos otro bloque y después tenemos otro bloque. ¡No diga! Sí. ¿Sabes que me deja con la boca abierta? ¡Ah, no! Pero había mucha espontaneidad y tenían gags que surgían a medida que el programa se iba desarrollando. Son figuras que no fueron reemplazadas. Además, ese programa tuvo, además de comicidad, un siendo fondo de veracidad, ¿no? En lo que decían. No era solamente comedia. Era noticia rebelde, distinta a lo que se daba en otros medios. Y cuando escuchas estas cosas, ¿qué sentís? Bueno,
en realidad me enorgullece, te digo la verdad. Además fue muy gracioso, esto también lo dije ahí en esta especie de blog que ustedes tienen. Sí. Yo fui galardonado, a pesar de haber hecho 14 programas acá en Canal 7 y más o menos unos 30 programas en mi vida, producido, creado, conducido muchos de ellos. He sido galardonado, digo, con los premios Nunca. ¿Qué son los premios Nunca? Sí, nunca gané un Martín Fierro. ¿Nunca ganaste un Martín Fierro? Nunca fui a lo de Mirta Legrand. Nunca fui a lo de Susana Jiménez. Nunca la revista Gente nos sacó a los de La Noticia Rebelde o a los de Semanario Insólito como personajes del año. Pero te invitamos acá pura vida. Y voy, bueno, claro. Escucha. Es mucho más importante para mí eso que todo lo demás. No tengo para ofrecerte los platos que hace la señora Mirta, pero vamos a comer un rico café. Raúl, qué lindo que hayas venido bueno, hoy. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. La verdad que se lo agradezco. Me han hecho revivir momentos que ya... Mejor dicho, miento porque yo en casa tengo como 15 programas grabados de La Noticia Rebelde y de Semanario Insólito, así. ¿Y los ves de vez en cuando? ¿Les pegás una miradita? No, ya no. Ya, ¿Son veces... más de la radio ahora? No. ¿Tele ves? ¿Sabes lo que veo en televisión, fundamentalmente? ¿Qué te gusta? Series, y básicamente ahora descubrí las series suecas y las series... Las que ves on demand, digamos, las ves en el momento que vos querés. Me las bajo a través de un sitio que no voy a hacer acá. Sí, Netflix ese. No, se llama Serie Canal. Bueno, bajo y veo series de la mañana a la noche. A la noche veo series. Y sí, pero bueno, eso es lo noticieros, programas de política. También. Pero básicamente series. Raúl, nos encanta que hayas venido, te agradecemos un montón. Y felicitaciones porque has inspirado a muchos y seguramente lo seguirás haciendo. Bueno, muchas gracias.